estamos aquí iniciando este jueves, el último jueves del mes de enero. Y Así se fue es, un y mes ya se más. fue enero, Y ya o se sea, fue un mes. quedan 11, y así es el año. Adita Tejbir, qué bueno que regresas a tus reales aquí, a tu casa de comunicación. Es que se nos me fue a sacar de las orejas ¿Qué para crees? que Véngase, vengas a vamos, trabajar. véngase a trabajar. Sí. Sí, así mientras lo vaya permitiendo la agenda de Ada, porque sabemos que está ocupada, pues estará acompañándonos aquí los jueves de mañana en Conciencia Planetaria. Miguel Romero Vargas es una persona pues de cercana amistad. Hemos compartido círculos de trabajo. Uno de los promotores de la cultura y la tradición de México, yo diría, de una línea generacional, debido a pues su trabajo tan cerca de la tradición, es danzante, es curandero, escritor, hizo una presentación que nos encantó allá en el centro de la Ciudad de México. Y pues qué bueno que estás con nosotros, Miguel Istli Ocelot, para compartir un poquito. Hay temas importantes esta mañana y bienvenido. Kuali Tonali, que en náhuatl es muy buenos días. Kuali Tonali, te agradezco mucho la invitación, Gerardo, Ada, estoy muy a gusto siempre compartiendo espacio con ustedes. Cada vez que se me invita es una forma de trabajo muy agradable. Y pues venimos hoy a hacerles una invitación al taller de náhuatl básico que vamos a empezar impartiendo el taller el 20 de febrero. Ya iniciamos. La semana, bueno, es la semana de febrero. Sí, es en viernes. En el lugar que ustedes ya conocen, que es Holística México, Cali, México. Cali México, allá en Campestre Churubusco, Sí. muy cerca del metro Tasqueña. ¿El horario? El Vamos, horario estamos planeando que sea 5 a doble. 7, ojalá, porque luego tenemos eventos a las 7 en Sí, viernes. fíjate, Gerardo, que estábamos comentando que es importante empezar a hacer actividades en la mañana. Entonces le decía ¿Por qué no que abrimos dos hiciéramos, horarios exacto, y se anuncia para que el haya gente, mediodía a las 11 exacto, y a las eso, 5? eso. Maravilloso. Sería, digamos, de 11 a 1 Eso. y de 5 a 7. Así es. Y vemos dónde hay mayor respuesta, si se abren los dos grupos al mismo tiempo Maravilloso. o si nada más se abre uno de los dos grupos, Más uno o de los menos. dos horarios, ¿verdad? Sí, pues ahí está, y sobre todo que podamos acceder a las fuentes tradicionales, y como sé que tú eres también pues un experto en códices, que vayamos comprendiendo y estudiando sobre los materiales, el descifrar precisamente lo que han hablado los tatas, lo que está escrito en el Huehue Tlactoli, para que pues no estén inventando terceros, ¿no? Sí, pues básicamente con el náhuatl básico o para principiantes es ir adentrándose en el conocimiento del idioma. La filosofía, La, sí. eh, al, para entender la filosofía de un pueblo hay que conocer su idioma, Pues sí, de cajón. porque la forma de pensar se refleja en la forma de hablar y viceversa. Ándale, sí. Y el náhuatl es un idioma que tiene cinco características muy importantes. Uno es metafórico. Por ejemplo, Incali, Inishli, Yolot. Inyolotl, en rostro y corazón. Sí. Que eso significa encontrarse uno mismo, tener Sí. un rostro y O sea, tener hay un una corazón. frase literaria bastante simple, pues, todos tenemos rostro y corazón, pero ¿qué representa? Exactamente. Tenemos otro disfracismo muy conocido que es Inxochitl Incuicatl. Flores y canto, que viene siendo No. la poesía, pero no solo es la poesía, es todo un concepto De creatividad. de creatividad, flores y canto. Imagínate. Entonces es metafórico, es un idioma aglutinante, altamente aglutinante. Sí. El alemán es un idioma que aglutina muchas palabras. El náhuatl es básicamente 100% aglutinante. Dos palabras se unen para formar una palabra nueva. A veces hasta tres o cuatro palabras se unen para formar toda una idea. Y entonces esa misma palabra puede tener varios significados,
dependiendo las raíces que se están aglutinando. Así es, a eso se le llama disfracismo. Por ejemplo, Ometeotl, ¿no? Que también es un significado muy lindo. Y que la gente siempre pregunta, ¿qué es Ometeotl? Sí. Siempre. Sí, que es primero las literalmente, raíces, Ome. Ome es dos o Dos, dual. sí. Teotl es divinidad o divino Sagrado. o sagrado. Entonces es la dualidad sagrada o la dualidad divina. Esto es el Ometeotl y ese es el nombre que Literalmente. literalmente. Pero, Pero también tiene el concepto de el creador, la energía creadora, una energía dual, una energía complementaria que crean préstame la todo perruchis, el ándale. universo. Te la Está paso. como invitada. Es que Sí, ahora es hermana. como, va por allá. A ver, que pase a cámaras Pase a también. cámara. La brownie. Perruchis. Así es, Brownie, Se nos bienvenida. pegó acá que venimos para acá sin invitación. Este es pasajero de continuo, Ya ahora ya se constante. hizo como invitada oficial de todo, porque quiere grabar, quiere estar en tele, quiere Quiere conferencias. aparecer Va a en todo salir. lugar. Es un Sí. maestro Y inicial. entonces ese disfracismo nos da estos diferentes manejos y niveles de la lengua que son bien interesantes y que solamente están en los grupos de tradición y que si no estás directamente con ellos te los pierdes, Sí, porque lo lees directo. lo lees directo. Otra cosa, el náhuatl es grave. No tiene agudos, no tiene esdrújulos. Ni acentos. O sea, Es parejo. su acentuación al hablar es grave. No, no hay acento escrito. Exacto. Por ejemplo, es Teotihuacán. Ya decir Teotihuacán Ya la regaste. está castellanizado. Sí. Decir Tenochtitlán, Ajá. está castellanizado. Sí. O Le sea, no estás hay cargando el acento a la a la última última sílaba, sílaba. que es el agudo. Sí. Entonces es un idioma grave. Por eso es un idioma con mucha armonía al hablar. Porque cuando cambias agudos, esdrújulos, graves, hay muchos Subidas, matices. bajadas de. Muchos matices. Y al ser grave, conserva un matiz muy Muy armonioso. armonioso y además en el momento que se está diciendo, que se está manejando, crea armonía por lo mismo. Así es. Y otra de sus cualidades que tiene el náhuatl es que aglutinante, metafórico, disfracismo, es altamente poético Y poético, en sus en formas, sus formas. muy plásticas en términos de poesía. Sí, es un idioma que se habla en poesía. Al ser metafórico y al tener una palabra, varios acepciones, varias formas de traducirse, se vuelve una poesía el idioma. Pues yo no me lo voy a perder los viernes que esté en Ciudad de México, ahí les voy a caer en la tarde, obviamente. Con En mucho la mañana gusto. me divierto mucho aquí en el canal. Brownie, ¿no le vas a llamar a tu mamá que estás en la tele? Como el Lora. Bueno, está bien. No, mira, está bien Nosotros le atenta avisamos, está revisando qué se está diciendo y todo. Sí. Muy bien, Brownie. Pues ahí está, entonces todos los viernes a partir de la 13 de febrero a las 11 y a las 5 de la tarde. Son 150 pesos por clase y si se paga completo, 500. 500, hay un descuento ahí está, 100 de pesos si 100 pagas el pesos mes. si pagas el mes completo. Está muy bien el costo, ¿eh? Está muy chido. Sí, y pues bueno, también en una conferencia que dio Istio Serot, pues él trae, en realidad tiene 5 talleres y la gente también fue la que dijo que prefería empezar con el idioma, Pues sí, de la que base, sin claro. eso no hay nada. Claro, Y entonces. valdría la pena que estuviéramos recreando un grupo de danza entre el Calpulli y Cali Mexico, que convocáramos ahí en el parquecito cuando se pueda, ¿cómo Pero ves? ahora lo trabaja. Y la convocatoria que tú ya venías teniendo, pues que la reforcemos. ¿Qué día están danzando y a qué hora? Mira, estamos danzando los sábados ahí en el camellón que es muy ancho en la calle de Cerro de la Estrella. Eso. Que está a 2 cuadras. Esquina con Cerro de las Torres. Sí, donde está la caseta de policías, ahí en la Campestre Churubusco, Sí. enfrentito, hay un pequeño como, que antes era una fuente, es un círculo Sí. y ahí se presta, ahora ya no es fuente, y ahí se presta para, perfecto. ¿Sábados a qué hora? De 4 a 7. Ah, pues ahí está. Así que ¿Sí? chavos, vénganse a la danza. Sí. Están cordialmente invitados a aprender danza mexica, danza Mexica. guerrera.
No tiene ningún costo. Es importante eso. Eso es importante porque se hace por amor a la cultura y a difundir las formas. Claro que sí. Pues ahí están las dos actividades que desde hace muchos años, y también estamos dándole forma al Diplomado de Medicina Tradicional. También nos enviaste una propuesta. Estoy en pláticas con Carlos Gómez, el que fue coordinador del diplomado de manera histórica, y ya estamos terminando los detalles para que yo también te presente los módulos que tenemos y que tú nos digas, bueno, para nosotros es importante esto y esto y esto. Claro que Que sí, por cómo no. cierto, empacho y todo eso me lo están pidiendo en Texcoco. Así que ya podemos poner fechas para hacer un taller en Texcoco. Cálime Xico Texcoco quiere invitarte y que tú seas el ponente. Puedes aprovechar para el viernes dar una plática de libro y el sábado y domingo el taller. ¿Qué te parece? Sí, están interesados toda el tema de SOBAS, todo en general. Sí, precisamente tuvimos este domingo pasado un grupo de amigos que somos sanadores, algunos de ellos Curandero, sí. curanderos, algunos de ellos danzantes, otros no, Otros nada no. más se dedican A la danza. a la medicina tradicional mexicana. Una jornada de salud en una prepa allá por la ciudad de Nezahualcóyotl. Tuvimos bastante afluencia, se curó de tronada de empacho, Sí. manteado, Sí. que el Cerrada manteado. de cadera. Sí, con el rebozo, se cierra la cadera, se llama manteado esa técnica. Se hicieron limpias, se hicieron masoterapias, masajes holísticos con flores, con piedras de obsidiana. Y veníamos platicando ahorita en el trayecto para acá, que por qué no se Hacemos una organizaba. jornada acá Claro, también. pues ya es lo que podemos organizar en febrero, a lo mejor el último fin de semana de febrero para que nos dé tiempo de promoverlo, claro que sí. Pues Es un solo día, nada de más hay que hecho, difundir sí. para que llegue pacientes. De hecho, Sí. la propuesta es hacer la jornada para que la gente pues entre a esto y también a informarles De del las terapias. claro, para que pues ya se vayan como van a la terapia, se interesan en el sistema y entonces ya se inician esta Pues parte ahí de los está, es una cursos. de las cosas que tenemos desde hace ya años en Cálime Xico, brindar espacio para que los expertos que son ustedes puedan brindarnos tanto enseñanza como soporte terapéutico, porque va en toda una filosofía del naturalismo, porque no hay enfermedad que no sea la respuesta de algo que estamos haciendo mal. O estamos mal alimentados, o estamos mal en la postura, o estamos mal en el pensamiento, o estamos asincrónicos, perdemos sincronía porque no estamos trabajando con la luz, trabajando con las estrellas. Y si algo se precia a la tradición, es que nos enseña todo eso. Efectivamente, para la medicina tradicional mexicana, la enfermedad es completa, no solamente es problema del cuerpo, es un problema también del espíritu, de la energía. Sí. Hay un desajuste, un desequilibrio, Completo. y entonces, por eso muchas de las técnicas de sanación de la medicina tradicional mexicana, como las limpias, es trabajar con la energía de la persona. Tú limpias su energía, limpias de alguna manera sus cuecuellos, que son los chakras, es la manera en que aquí se le llamaba a los chakras, los cuecuellos. Las arañitas. Sí, limpias todo su campo energético y obviamente el cuerpo va a tener una respuesta positiva, Claro. ¿verdad? Eso no quiere decir que también requiera alguna serie de plantas, tés o tinturas, Apoyos. apoyos, ya Complementos. complementos, ya en Pero ordenando medicinales. la energía se ordena todo lo demás. Exactamente. Muy bien. Tenías también un tema en relación de que se ha ido en sus pasos hacia la luz una maestra que acompañó pues en los años 80 el poder darle fuerza a los grupos de cultura y de tradición en México y es Estrella Newman. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la importancia que tiene para toda la tradición y la cultura de México, Estrellita? Y mientras le pedimos a Mayri
si nos regala algunas fotos. Si le pones Estrella Newman en nuestro sitio de Google, Mayri, van a salir dos entrevistas que hicieron por la tarde el programa de Ocelocoat a Estrella Newman. Y si encuentras una, bájate el video completo y pasamos un fragmentito. Vino aquí al estudio justamente el año El pasado, año pasado. por ahí de abril, me parece. Pero googléalo como Estrella Newman y en nuestro canal de tele y también en tanto que nos vas regalando algo de imágenes, por favor, Mayri. Bueno, Estrella Newman es todo un personaje, tuvo una vida mucho, muy impresionante. Rica. Fue amiga y conoció a Diego Rivera y todos los muralistas, Para empezar. para empezar. Fue amiga y novia muchos años de Agustín Lara. Dice, viejas iban, viejas venían, pero yo continuaba apasionado. Ah, Mejor que María buenísimo. Félix. Todos tenían el autoestima arriba. Puede decir que era la diva de la mexicanidad. Ella fue es una gran pintora, escultora también, tuvo algunas piezas que de escultura grandes que llegó a hacer en su vida productiva como artista plástica, pero se involucró mucho con el rescate o la difusión y investigación de la cultura. Ella fue de las que sacaron la danza de las mesas concheras para llevarla a la calle, junto con Andrés Segura, Florencio Illescas, Sí. y no recuerdo ahorita. Los grandes tatitas, estamos hablando de los grandes jefes de las danzas, Sí, junto con el jefe Luna, la Nanita, o sea, otros grandes jefes de aquel de entonces. aquel entonces, en el 1969, junto con Andrés Segura, Florencio Illescas, no recuerdo dos o tres danzantes más, hicieron unas representaciones de danza, caminaban del Zócalo hasta San Hipólito y luego allí en San Hipólito terminaban con una ceremonia de danza. Las famosas peregrinaciones, Sí, rutas sagradas. ruta sagrada. ¿Y por qué del Zócalo a San Hipólito? Porque ahí se conmemoraba la Noche de la Victoria, Sí. cuando sacan a los españoles de Tenochtitlán con sus aliados tlaxcaltecas y huejotzincas y todos ellos, y en San Hipólito es precisamente donde fue Puente de Alvarado, allí inicia Puente de Alvarado, la calle Tacuba se convierte Sí. en Puente de Alvarado, porque ahí es donde fue la gran mortandad de españoles y donde todo lo que se estaban robando lo perdieron y se les cayó al Sí, lago. fíjate, Mayri, el que está hasta abajo debe ser Estrella Newman en centro área con su arpa del sonido 13, que también es algo que vamos a comentar. Vas a ver qué interesante de documento, porque estuvo dentro de un que convocó Cali Mexico, esa. A Ese ver si mero. lo bajas para ponerle el fragmento, porque se llevó Estrellita, coordinamos con unos amigos una camioneta, se trepó el arpa. La Ajá. subimos a nuestro recinto en un tercer piso de Reforma, porque ahí estuvo Cali Mexico como 4 años. Y una de las partes de este encuentro de mexicanidad, donde estuvo este preceptor de la cultura maya, Demetrio, no, Domingo Martínez Paredes, ¿no? y había otro que hacía ceremonias, Chaparrito Morenito, que todavía vive. Y tuvimos el privilegio porque me decía, mijito, me dice, mira, mijito, vamos a subir el arpa, yo voy a tocar, la voy a afinar como debe de ser y los voy a deleitar con un concierto. Y tuvimos el privilegio de De escucharla. De escucharla. tocar. Bueno, ella fue amiga de Julián Carrillo, Imagínate. el que inventó el sonido 13, y Sí. esas arpas son del maestro Julián Carrillo, Sí. se tocan con el sonido 13. Sí. Bueno, tuvo una vida mucho, muy activa en todos los aspectos de la cultura. Regresando a lo de las Regresando a peregrinaciones. lo de la Mexicayo. Empezó ella con Andrés Segura, y Illescas, Florencio Illescas, se fue a Chicago
y allá sembró todos los grupos de mexicanidad que hay en Chicago, y luego se bajó a California. California y Fue termina quien ahí. introdujo a Andrés Segura en California, de hecho. Sí, Fíjate, tuvo Florencio, esa visión. sí. Florencio Yesca ya nunca más regresó a México porque se dedicó, él también ya trascendió, se dedicó a abrir grupos de danza mexica en gran parte de Estados Unidos. Y llevó muchas veces a Andrés Segura para allá. La Estrella Newman ya no llegó a irse. ¿Por qué? Porque fue fundadora, cofundadora de el Semanáhuac. En mil Semanáhuac Tlamastiloyan, ni Tlamastiloyan, más ni menos, exactamente. del jefe Miguel Ángel Cuauhcoa. Exactamente. Ahí Estás estaban, hablando de los grandes, ¿eh? sí, De los Miguel jefes. Ángel Cuauhcoa Mendoza, Ignacio Romero Vargas Vargas, Iturbide, María del que ese es Carmen tu Nieva tío. López, sí, mi tío abuelo, María del Carmen Nieva López Iscalotzin, Iscalotzin, wow. Estrella Newman, Demetrio Martínez Paredes, que es un gran mayólogo, Bernardina Green. Bernardina Green. Wow. Todos ellos fueron los fundadores del Semanáhuac Tlamastiloyan, Estiloyan. que no era el grupo de danza que actualmente lo conocemos como Semanáhuac. Ese grupo de ¿Qué es danza, el de Ocelocóatl el ahora? Ocelocóatl, ese grupo realmente se Kate llama Rogers. Tezahuiltezcatlipoca, Sí, originalmente. pero salió del Semanáhuac Tlamastiloyan. Es un brazo. Es un brazo. Por no decir escisión, porque no lo comprendamos escindir, y No. mucho menos, es una continuidad, es Es un brazo. digamos que el brazo que se dedicó A a la difundir danza. la danza. Claro, porque habría otros exponentes que estaban más en la parte de la divulgación de la cultura, la investigación, la parte cultural. Fíjate que nosotros cuando apoyamos mucho al jefe Jesús León en los Días de la Tierra, porque nosotros fuimos parte, y somos parte porque esto se lleva de vida, del grupo de danza de Nanita, Guadalupe Jiménez Sanabria, él es Dios. Nina Green, Estrella Newman fueron incondicionales para darle continuidad a todo esto junto con el jefe Andrés Segura. Porque al final el jefe Andrés era quien estaba encargado de los trabajos en el Zócalo, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando el jefe Andrés se pone más mayor, le encargan a Anita la plaza y le dice, pues usted ahora. Y ahí es en donde entramos nosotros los chavos en aquel entonces, hace 20 años. Y creció el Día de la Tierra a hacer un solo día, un atardecer, en este tipo de actividades, tres conferencias, una peregrinación. Hoy día, después de 20 años, son 10 ciudades, 4 países Wow. y más de 10.000 personas en una semana. Y la peregrinación que une, yo considero, a más grupos de diferentes denominaciones, que por eso me gusta mucho, recorriendo el Museo de Antropología en paso de danza, hacer ceremonia dentro de la Sala Mexica y salir con paso de danza, que ya viene en abril, fue gracias a ellos Así que impulsaron el Día de la Tierra al inicio. es, Fíjate. sí, Y son de las de, raíces, sí. la, son Le dieron durísimo fue el inicio de los que todo este impulsaron, movimiento, de ¿sí? todo este Fíjate. movimiento. Ahora, El Estrellita Newman, compadre Manuel Zurita también, ahí sí, andaba en la bola. Estrellita Newman también fue de las que apoyó y danzó por primera vez en el Zócalo junto con el grupo Tlokenahuake, donde estaba ya después entró Xoconostle Gomora. Él Sí, el no famoso fue de lo, no Xoconostle, fue de los fundadores primeros. primero. Ajá. Estaba Tezca. Tezca es un moreno grandote, ancho, que vemos luego que danzaba allí por el Zócalo. Ya lo Sí. quitaron con las remodelaciones que están haciendo a un lado de la Lo catedral. hacen adrede estos fregados. Luego, ¿verdad? Bueno, Le llenan de jardineras. para que ya uno no lo use, exacto, ¿no? ya no se Sí, pueda sí, danzar. sí. Entonces, estaba también ahí Andrés Segura, estaba, ay, ¿quién más estaba ahorita? Mira qué No, buena foto. sí. Todavía ahí está Estrella Newman llegando al Zócalo en un día de la Tierra. Esto debió de ser hace como unos 4 años. Y por ejemplo, del lado derecho el que está de pie es Sergio Gómez. Del lado ¿En esta izquierdo foto? está, ajá. No, soy yo. Ah, bueno. Ese es de la presentación de mi libro, esa Ah, foto. bueno, entonces es más reciente, Sí, este es entonces. reciente.
Este fue junio 20, 20 de Que junio del año estuvimos pasado. contigo ahí en la Sí. presentación. Y ahí está Estrellita al centro. Está Estrellita al centro, está la abuela Tonalmi. Ajá. Luego por acá de este lado tenemos atrás el de la cinta roja, es este Acopatzin, el que tiene su grupo ahí en Acapulco. Sí. Yo estoy acá de blanco del De lado blanco al lado derecho. derecho. ¿Qué más está ahí ahorita que yo recuerdo? Ah, está Aini Inti. Sí. Atrás de la abuela Tonalmi está Aini Inti, ahí a Sí. mi lado. Sí. Está Martes Papalotengo, por ahí también una amiguita. Sí. Por ahí también está, junto a la abuela se ve la carita de Mixcoat Tere, mi dualidad. Sí, mis Ahí cuates ya está eran también. trabajo. Y atrás, a los que están de pie atrás, son del Semanáhuac, los que Ajá. están ahorita apoyándose lo cuad que llevan, son los que dirigen el grupo cuando él no va Sí. a los ensayos. Sí. No Y fíjate, recuerdo ahorita. Ocelocoat ya está acá con nosotros con su programa. Ah, Los muy bien. miércoles es uno de los mejores programas que logran grandes puntajes. Y también está en Inti los sábados, Los que sábados. era parte de nuestros objetivos, dotarles a ustedes de espacios sin costo, por cierto, por decirlo, en este espíritu de gratuidad, para que todos podamos compartir sus enseñanzas. Uno de los objetivos de Sí. Planeta 23. Planeta 23. Quisiera ya, digamos, para terminar esta Irle semblanza cerrando, de, sí. De Estrellita, Estrellita. mencionar lo que se considera que fue su mayor aportación a la mexicanidad, a la mexicayo. Ella ha sido la difusora y la promotora de la carrera de Tenosique, Tabasco, que es donde mataron a Cuauhtémoc. Lo Lo ahorcaron, de hecho. ahorcaron, donde lo ahorcó Cortés junto Sí. con otras personas, Sí. entre ellas un fraile, Juan de Tecto, Sí. que se oponía a que ahorcaran a Lo Cuauhtémoc, defendía, lo pues. defendía, y entonces Cortés dijo: pues tú también te vas, y se lo echó. Y Y se lo esto, echaron también. sí, y fue a dar la tumba con Los Cuauhtémoc, pusieron los juntos. pusieron juntos. Y ahí está el debate de que si esos restos son los que están allá o son los que están acá en Iscateopan, o si son o no son, o cómo la ves. No, sí son, porque los familiares de Cuauhtémoc y sus Herederos, ajá. gente allegada, gente que lo quería, tenía la obligación de cuidarlo por ser tlatoani, Sí. iban siguiendo a la comitiva de Cortés a lo lejos, Sí. no se hacían visibles, Sí. y cuando Se consumó. se consumó la muerte, los bajaron del árbol Que es el porque último tlatoani del sistema político de aquel sí, entonces. porque después de ahí ya nada más hubo tecuhtlis, Sí, claro, nada señores, más ya no hubo señoríos. tlatoanis, Así es. señoríos. El famoso Juan Diego, su nombre en náhuatl era Cuauhtlactoa, Y ese fue un señorío. y él era el tecuhtli de Cuautitlán, Exacto. Cuautitlán, Sí. de Romero Rubio. ¿Y se podría asumir que él pudiera ser una continuidad de Cuauhtémoc? Sí, pero ya no con El esa grado, con el connotación de grado. ser jefe de consejo de consejo, Sí. güey, Huey porque Tlatoani. había como consejos confederados, y en el momento que todos se juntaban, ellos a su vez nombraban a otro güey tlatoani. Ese sistema dejó de ejercerse porque se venía realizando a través de los siglos y ya nada más los señoríos son los que se conservaron. Y uno de esos es el que se refiere Miguel de Cuautlatoa, que después lo conocimos como Juan Diego. Como Juan Diego. Fíjate, fíjate. Sí. Y Cuauhtlactoa negoció con las autoridades eclesiásticas, Fray Juan de Zumárraga, cómo se iba a hacer que el pueblo mexica iba a tomar la religión católica, porque se negaban a tomarla, ya muchos otros pueblos la habían tomado, ya muchos otros, Chalco, Tlaxcala, muchos señoríos Asumiendo. ya se habían bautizado, Asumido, sí. y los mexicas se negaban, entonces los estaban exterminando. Entonces dijo: Para no, evitar esa para evitar situación. esa situación se negoció
Y entonces ahí viene todo ese mito del manto de la Virgen y de Guadalupe. Y se inventó toda una historia muy bonita. Coatlaxupeutl. Pero fíjate, le salvó. Pero luego le nos salvó. Hablas de Guadalupe. Pero al final sí lo logró. Ah, no, sí, sí se logró. Se logró el sincretismo. El sincretismo, que era el objetivo. Qué buena historia. ¿Qué era el objetivo? Bueno, pero entonces estás, ¿qué? Los restos que están en Tenosique. En Tenosique. Que es Tabasco. En Tabasco, Tenosique es donde históricamente cuelgan a Cuauhtémoc. Y allí donde dice Cortés que murió de hambre Juan de Tecto. Pero en realidad los seguidores de Cuauhtémoc los bajan del árbol y se los llevan a Iscatiopan, porque Iscatiopan es donde nació Cuauhtémoc. Fíjate, fíjate. O sea, sí tenían que descansar ahí por sus orígenes. Porque ahí estaba sembrado su ombligo. ¿Ya se la vas a hacer de tos? Cuauhtémoc viene siendo hijo de Ahuizotl, pero no el Ahuizotl que fue Huitlatoani, sino de Ahuizotl, hijo de Ahuizotl. O sea, venía siendo nieto del que fue Huitlatoani. Entonces, ¿Ahuizotl? Sí, okay. Ahuizotl. Entonces lo llevan a descansar allá y lo entierran junto con Juan de Tecto y otros personajes más que rescataron. Entonces tiene mucha lógica que esté en Iscatiopan. Sí, ¿y por qué llevan a Juan de Tecto y por qué lo entierran ahí? Porque sabían que si había un fraile ahí enterrado, no iban a profanar la tumba. No lo tocarían. Iban a respetar esa tumba. ¿Y encontraron también los otros restos? Sí, en la excavación encontraron. Primero encontraron a un metro de profundidad, ocho osamentas. Ocho osamentas. Ahora que están tan de moda. Y luego a 2 metros de profundidad había 2 osamentas. Porque estamos hablando de enterramientos. Dos, una de Cuauhtémoc y otra de Juan de Tecto. La que está en la vitrina entonces podría corresponder entonces a Cuauhtémoc. Y bueno, Estrella Neumann estuvo detrás de toda la historia para darle dignidad, que se colocara la vitrina, que estuvieran apoyando la tesis de la antropóloga. De esta, ¿cómo se llama la antropóloga? Que propone. Y por todo el camino, ¿no? Porque estás hablando de irse hasta Tenosique, que aparentemente. Sí, y Estrella estaba en el mole, dándole la fuerza. Veracidad. Porque conocía a todos los ¿no? políticos. Respaldando. Conocía a los políticos, aparte Estrella Neumann pintaba, también tiene unos cuadros. Y bueno, ella estuvo encargándose también de darle fortaleza, porque era muy aguerrida, de un carácter precioso. Sí. A mí nunca se me va a olvidar, siempre que entrábamos al Zócalo en peregrinación, me daba el bastón de Cuauhtémoc a correr en la llegada de los contingentes. Y yo decía, Eulalia Dios, Guzmán. Eulalia Guzmán. Y me decía, ten, mijito, usted córralo. Sí, sí. Mira. Y yo me hice menso porque esto asunto de poseer y de querer nunca me ha gustado. Y la vi en la danza de el Zócalo de julio para el aniversario y me dice, ahí te está esperando el bastón. Adrede no quise ir. Y eres realmente un honor porque ellos defienden la tesis de que ese bastón de alguna manera tiene componentes que desde aquel entonces se fueron guardando o que fue un efecto de un tlactocan muy importante y así se le decía el bastón de Cuauhtémoc. Se conformó, se hizo ese bastón. Sí. Realmente no sé muy bien la historia del bastón. Sí, yo tampoco. Hay tantas anécdotas que platica Estrella que de esas no ya no sabes cuál. Ya no me pudo platicar. ¿Qué les parece? Vamos a ver un fragmento del video, precisamente, sí, ¿cómo no? De Estrella Neumann en un evento que organizamos en Centro Aria, que era la sede de Cali Mexico, la organización que fundamos, donde está tocando esta arpa tan rara de Julián Carrillo, el que formó y creó el sonido 13. El sonido 13. ¿Lo tienes listo, Mayri? Vamos a escuchar un fragmentito y regresamos. Vinieron a enseñar el miedo, a
marchitar nuestras flores vinieron, porque su flor tuviera vida, sorbieron y bebieron nuestra flor. Que bajen las rodelas de jaguar. Ella no va a reinar aquí, ahora va a reinar el cristianismo, el misericordísimo. Esa es la causa de nuestra muerte. Ya no hay sabios y chaes que nos den esas sabias enseñanzas. Entonces se perdió el valor y la vergüenza. Todos fuimos iguales. Y quedamos aquí en medio del pueblo, los hijos de los hijos de los hijos. Y nosotros recibimos la amargura. No ellos quisieron, ni ellos lo pagarán. Medido, medido estaba el tiempo. Medido estaba el sol. Pero ahora, ahora después de 500 años, cuando nace el nuevo sol, ya se acabó la visita del hombre blanco. Esas nuevas pirámides hablarán, y los códices, y los cantos, y las pinturas nos dirán. Eso es Dios, el Dios de los hombres mayas. Pues qué cuerdas se nos mueven con estos videos, ¿no? Por eso, cuando nosotros vamos a las librerías de nuestros videos y nuestras fotos, ¿entiendes, Miguel? Y creo que tú me vas a entender, Adita y todos, que ha valido la pena lo que se ha hecho. El trabajo. Sí. Ha valido la pena. Sí, sí, ha valido la pena la dedicación de tanta gente, de tantos abuelos que ya muchos han trascendido, pero de los que seguimos atrás y que venimos, sí, y de los que están empezando. Sí. Cada vez que se sostiene, ¿no? Que se va sosteniendo, ¿no? Sí. Lo que decíamos, viene otra vez la nueva generación. Exacto. Sí, pero nosotros dándoles reconocimiento a los abuelos que se están yendo. Y apertura a los nuevos que van ingresando. Sí. Y sí, es un ciclo. Pero está creciendo, ya el movimiento se está expandiendo bastante. Exponencialmente. Ya no solamente aquí en la área metropolitana, que es donde predominantemente había danzantes. Sí. Querétaro. Bueno, Querétaro podemos decir que son concheros, sí, que tienen una tradición también muy, muy antigua, sí, de conchera. Siglo, sí. Pero ya hay algunos grupos de mexicas en Querétaro. Sí, claro. Y también ya lo hay en Valladolid, Morelia. Morelia, bueno, es que Morelia, era su nombre antiguo. Ajá, sí. Antiguo. Ajá. Morelia, lo hay en Cuernavaca. O sea, se está abriendo. Inclusive hay gente que está pidiendo ya del norte, vengan acá a Durango a enseñarnos esos cantos, esas danzas. Wow, pues ahí está. ¿Nos tienes un cantito? ¿De qué se trata? Es un cantito que le quiero ofrendar a la maestra Estrella Newman. Es en náhuatl y español, está las dos formas, mezclado. Es un cantito de cuando alguien trasciende, cuando alguien ya se va a la luz. Muy bien. Y dice así: y cuanimiquis manish totos.
Campatlayolikitokan, Campatlayolikitokan, y cuando cuepa Totolmacuilpan, Campatlayolikitokan, Campatlayolikitokan, cuando yo muera, quiero me entierren donde el maíz florece, donde el maíz florece, cuando yo vuelva, cantan las aves, donde el maíz florece, donde el maíz florece, y cuanimiquis manesto tocan, Campatlayolikitokan, Campatlayolikitokan, y cuando cuepa Totolmacuilpan, Campatlayolikitokan, Campatlayolikitokan. Qué maravilla. Más el tamborcito suena muy bien. Gracias, mi. Y el amor. Pues ahí está a Estrella Newman, maestra, hermana, aliada, que nunca dudó que cuando le pedíamos apoyo, ahí estaba. Que vamos a la danza, vamos, que vamos a hacer el evento, que vamos. Queremos el bastón en el Zócalo, llegaba. Sí. Una mujer excepcionalmente, yo diría, mágica. Sí. Son estas mujeres mágicas que hacen que las cosas se muevan. Se muevan. Se muevan. Y se le cuadraban los políticos, ¿eh? Sí. Decían, ¿qué necesitan? Una verdadera mujer de poder. Sí, a mí todavía me tocó ir a su lugar donde vivió en Tasqueña, ¿te acuerdas? En una esquinita, enfrente de la estación de camiones. Sí, muy cerca de... Fíjate. Algunas cuadritas, de cuadritas, ahí vivió muchos años. Tenía sus cuadros, su piano, las arpas. Bueno, esa casa las tuvo muchos, muchos años, como 20 años, tratando de regularizar para ella, sí. Y al final de cuentas se la quitó el gobierno. Se la quitó el gobierno y después se fue a Coyoacán. Se fue a Coyoacán y después estuvo por allá por Coajimalpa. Norte. Ah, bueno, en Coajimalpa. Coajimalpa. Y le tocó, por cierto, peregrinar. Si tú has sabido, ojalá nos puedas conseguir los teléfonos de Nina Green. Sé que está en Baja California, está en Tijuana, creo. Ojalá que podamos hablar. Ah, voy a investigar y te los paso. Porque la podemos poner por Skype y que nos cuente historias. Que nos platique historias de Nina Green. Sí. Pues ya es de las pocas que quedan de los fundadores del Semanagua Tlamachiloyan. Nina, ni más ni menos. Ni más ni menos, porque... Pues te lo encargamos mucho. Ya trascendieron todos. Entonces, vuélvanos a invitar a la clase de Nahuatl, viernes a las 11 y a las 5. 5. Uh-huh. Viernes, 11, de 11 a 1 sería... Un grupo. Y viernes de 5 a 7 sería otro grupo. Por favor, inscríbanse a... En Holística México, la sede Campestre Churubusco. Esto es en los teléfonos 4632, uh-huh. 4887. Uh-huh. Obviamente la página de Holística México. Subiremos las informaciones este fin de semana. Exacto. Bueno, este fin de semana va a estar con Soy Xochocotla. Pues como Ada diseña del grupo, ojalá, si tenemos la bandera hoy en la noche, mañana, antes de irnos al retiro. Lo dejamos arriba. Lo dejamos arriba, para que ya estén las banderas, tanto en Planeta como en Holística, cada curso vamos empujando. Y difundirlo en las redes, ¿no? Sí, para que lo puedas tener Facebook también tú en tu muro, nosotros obviamente también en la parte que hacemos. Y fíjense, son 150 pesitos la clase y 500 el mes. La mensualidad. Por ese descuento del 15% si pagan el mes completo. Es un regalo. Y pues agradecerte, Istiocelo, todo este esfuerzo que haces hace años. Y pues vamos a hacer más historias. Vamos haciendo más historias. Andando se hace el camino y andando se hacen las historias. Venga, muy bien. Pues ya son 5 para la hora.
y nos toca despedir el programa. ¿Por qué no lo despedimos con un cantito? Ah, como no, con mucho gusto. El que quieras, el que esté más cerquita en tu Más mente, en tu cerquita. corazón. Hijo, es que ahorita traigo cantos nada más así, de trascendencia. Está bien, pero son está bien, bonitos, sí, mire, está bien. este es un poema de Nezahualcóyotl que se tradujo al español y luego lo hicieron cantito. Sí. También habla sobre cuando uno trasciende, dice así: Madre, cuando yo muera, en tu fogón entiérrame, madre. Cuando yo muera, en tu fogón entiérrame. Y cuando hagas las tortillas, piensa en mí y llora. Y cuando hagas las tortillas, piensa en mí y llora. Y si enseña la tradición es que solamente cambiamos la forma, pero permanecemos. En espíritu. En espíritu. Permanecemos, en se va reciclando y vamos al agua, vamos al sol, vamos a las flores, pero una parte de nosotros permanece y eso es muy lindo porque la vida no termina. Precisamente el camino que hiciste, lo que trasciendes, en este caso este reconocimiento es parte de ese camino que demuestra que las cosas valieron la pena, que Así dejas es. historia y se va el cuerpo, pero la historia Así permanece, ¿no? es. Bueno, los abuelos dicen que los guerreros regresan en forma de colibrí y las guerreras en forma de mariposa. Y también hay que recordar nuestra tradición de Día de Muertos. ¿Qué es lo que se está celebrando? Se pone un altar y se le pone el tequilito, el pulquito, el molito, lo que le gustaba a Al nuestros finadito. al finado o a los finados que ya tenemos, Sí. porque sabemos que ese día van a Regresan. compartir con nosotros Y convivir. y convivir. Muy bien, pues, Mayri, si me regalas el cromo de los 1440 minutos por la paz, porque tenemos precisamente este fin de semana el retiro, es Así en es. Xochocotla, que es la casa de la medicina ancestral de nuestra abuelita Eva Cecilia Solís, que se ha dedicado estos últimos 20 años a la divulgación del pensamiento y la medicina tradicional. Y vamos a dedicar el esfuerzo hacia la curación y la sanación. Entonces vamos a tener danza, vamos a tener ceremonia, vamos a zambullirnos en una poza de barro que construyó grandísima. En lugar de alberca es barro, para que te pongas barro, te cubres todo el cuerpo y te asoleas para que se... Caminamos al Apantle, que es un río vivo que está a unos metros, y pues les invitamos a que si ustedes no han hecho una práctica chamánica, una práctica de tradición, una práctica de medicina tradicional, vengan con nosotros y la información también está ya lista en Planeta 2013 y en Holística. Has puesto, Mayri, el sitio, ¿verdad? De Holística, guión medio. México.org. .org. Gerardo, también me gustaría recordar que esta semana tenemos la visita de Rolando Paucar. Ah, hoy en la noche su No, conferencia. mañana. Mañana, viernes, sí Mañana. es cierto. Sí, él continúa estos días dando las terapias psicológicas que está haciendo Sí. también en la sede de Campestre Churubusco. Y el día de mañana vamos a repetir la conferencia que tuvo el lunes. Sí. Y va a ser igual a las 7 de la noche. Por ahí los esperamos. Sí. Es ya la última que tiene Sí, en es un esta serie con hermano nosotros. de linaje sacerdotal Huiracocha. de Huiracocha, del Perú, de la familia Paucar, de Rolando, de Nicolás, de los grandes sacerdotes vecinos. Y pues, aunque es muy joven, se expresa de una manera muy amorosa, muy clara,
sobre la importancia que tiene el hacer contacto con la energía de la tierra y del universo, como es también la tradición inca, quechua, aymara, que son los pueblos más importantes de Sudamérica, del Alto Perú. Pues ahí está, mañana la conferencia, mañana, fin de semana 7 de la retiro. Noche, fin de semana retiro. En Cuernavaca, en Holística México, está Canto Terapia también, con Sandra Fernández, ha estado ya promoviéndose durante toda la semana. Todo lo que hemos comentado está ahí justamente en Holística, y pues esa es nuestra tarea, que ponerles en una manera muy fácil el que se pueda dar a conocer todo esto. Kuali Tonali, gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo, gracias por este espacio, gracias a ti, Ada. Gracias. Estoy siempre muy contento, disfruto mucho. Y estamos viendo que pronto estés en radio allá con tu programa. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo ya en la semana que viene. Venga. Cuando iniciamos, en qué horario. Y las cortinillas y todo. Y todo eso. Venga, muy ¿sí? bien. Y también lo que platicamos el otro día de la asociación. Así es, estamos buscando reorganizar las expresiones de la mexicanidad y estamos haciendo estrategias para convocar otro Tlactoca. Entonces, pues todo esto es muy importante para México, que pueda tener una entidad que aglutine, que organice, que sirva para escucharnos todos y que pueda dar como resultado pues un trabajo anual, una representación que tenga rostro y corazón, en donde quepan todas las expresiones espirituales de México. Así que es esa consigna nos han indicado los abuelos. Y pues vamos a estar trabajando en ello, es una idea que todos queremos y que pues es buen tiempo de llevarla a cabo, ¿no? Claro que sí, así debe de ser. Una nueva mesa de diálogo, de escucha, y con ello pues juntar lo que las personas, las organizaciones necesitan, quieren, y ponernos a trabajar en eso, que al final es servir, ¿no? Así es. Y pues también quiero agradecer al teleauditorio. Sí, a que nos acompañó. Que nos acompañó. Y a Mayri, que está ahí en los controles técnicos. Y quédense, Nueva Mujer. Hoy, ¿quién viene de Nueva Mujer? A ver quién llega. Sí. Más a ratito. Muy bien. Muy bien. Pues, pero tradicionalmente, ¿quién está los viernes? No, y es jueves. Bueno, los jueves. Mayeli, ¿no? Mayeli. Ah, bueno, pero sí, invitamos a una nueva conductora que platicamos con ella ayer. Y es posible que esté llegando en un momentito más. Muy bien. Se llama Elizabeth. Muy bien. Y también un invitado, pero bueno, ya veremos en los próximos minutos la continuidad de la señal aquí en Planeta 2013. Gracias, Ada, por estar con nosotros. Gracias, Gerardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días.